por el retraso. Estamos solucionando atrás el tema eléctrico que se escapa de nuestras manos, pero la misión esta noche es cumplir y aquí estamos. Por favor, antes de empezar esto, como lo he dicho antes, vamos a pedir un fuerte aplauso para cada uno de los que están esperando abajo esta noche, o sea, para vosotros. Porque de verdad hay que echarle ganas, y más las ganas que le vamos a echar nosotros, porque lo hemos retrasado, por lo dicho antes, se nos escapa de las manos un problema eléctrico, con la infraestructura que tenemos, es bastante complicado, ¿no? Porque venimos con todos los juguetes, con todas las luces, con todo el espectáculo y el performance, para que hoy sea una noche inolvidable, para que la paséis, como se dice vulgarmente, ¡de puta madre! ¿Quién quiere pasar de la puta madre? A ver, a ver. Pues entonces no se hable más. Venimos desde Granada, esto es La Tentación. Con este año contamos con una gira que se llama 14, en la cual tenemos un ritual. Empezamos, pero el público tiene que participar. Contamos hasta 3 y decimos 14. ¿Entendido? ¿Entendido? Vamos a ver cómo sale. Dice, cuéntalo. 1, 2, 3, 14.
Ilumíname que soy negro y no me veo. Si no, no me puedes entender lo que te voy a decir. A ver, todo el mundo con la linterna del móvil. La gente de Fernán Núñez que tiene ganas de marcha con esos móviles arriba. Esos móviles que se vean, a ver. De este lado, aquí. A ver allá en el fondo. Por allá, los que están sentados en la silla. Eso me gusta. Esa es la actitud. Oye, cabe destacar de que me comí un salmorejo temprano aquí. Y eso estaba para chuparse los dedos. Oye, eso es un fumo grandísimo. Porque aquí en Córdoba las cosas son buenas, hasta la comida. El buen trato. La gente tiene una gana de marcha muy sabrosa. ¿Sí o no? ¿Quién tiene gana de marcha? Pues sácame el móvil arriba que vamos a grabar esto para las redes sociales. Atención. Para las redes sociales, esto mañana sale en el Instagram de La Tentación, ¿ok? ¡Atención a esto! ¡Suma! Yeah, yeah. ¿Y cómo dice? ¿Cómo viva todo el mundo?
divertir.